Buenos días, ¿cómo estás, Jocelyn? Buenos días, good morning. Y aquí a está todos, David, everybody. Que ya se están aprendiendo el nombre de David, dijeron. ¿Oh, sí? Sí. Por favor, no me manden muchos regalos. Ay, muchos mensajes, dice. Calmate, Sirena. Ajá. Sirena de agua dulce. Sirena de seco, dijo. Miren, aquí están estos muchachos pasando todo el repollo, jovencitos, perdón, quinceañeros. ¿De dónde? Jovencito, dice David. Ah, oh, y la otra también. Sí, también. Ya hasta modo tiene. ¿Ah? Hasta modo tiene ya. No. Oí, David. Todavía estoy. Jovencitos, tal vez solo yo, dice, hasta modo tiene ya. Enmojecida de los huesos ya. Ay, qué. Hasta le rechinan las bisagras. ¿Me voy a tirar de aquí? Oh, hasta le rechinan las bisagras para David. Ah, pues sí. Como que es puerta vieja, le hace ñe. A David tal vez. Oh, ay, uy. Sí, pues llevando no ve que. La barba así blanca por el clima. No, porque está de moda. Ay, por el clima, dice. Está de moda andar la barba gris. Se la pinta. Sí, le cayó leche. Aquí estamos viendo estos gentes para hacer espacio porque vienen de estas plantas. Más, quiere más la Jocelyn, dice. Ay no, ya no. A ver, lo que vamos a hacer es rellenar esas de 6, Jocelyn. Ajá. Y hacerlo para allá todo. Sí. Para dejar el hueco en medio y vamos a ver dónde nos quepa más. Porque ahí sí va a venir de aquellas que vienen en cajitas blancas cuadradas. Las pensis y las bayolas, que vienen bien bonitas. Más llenas de hojas. De esas son las que busca la gente, va a pedir, están de esas. Oh. Porque estas no les gustan, es que están muy pobres. Oh, sí. Ellas las quieren millonarias. Que le pongan un dólar ahí. Ni que fueran teiboleras para andar bailando por un dólar. Pues sí, vea. Vea. Que las quieren ricas, pues, que le pongan un dólar ahí colgado. Oigan a la, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama esta mujer? La. ¿Quién? No, es la Yuri, Yasuri Yamile, no, la, Yasuri. La bichota, oigan a la bichota salvadoreña. Oh, la Karol G. Ay, me cagan, yeah. Tosca esa mujer. Pero bueno, hay muchos fans de ella, me van a linchar ahí en los mensajes. Como la Karol G también hay. Ajá, cabal. Pero va a caer como que es cántaro, bo. Como que es cántaro vacío. Qué grosería. Por eso no creció David. ¿Cuánto medí David? 1.71. Ay, calmate, gigante. Yo 1.70. No le creo que mi hijo es más grande que usted. Sí. El niño mío mide 1.72. Es que el bicho ese toma en caparina. Y nosotros no tomamos. Caparina salvadoreña toma. Ajá. Sí. Es que hoy los cipotes crecen con un montón de hormonas. Por eso, porque mucha hormona. Yo a mi hijo aquí le llevo a los hombros. Sí. Pero el suyo ya es mayor, va. 18. Va, y el mío tiene 13 todavía. Pero no, ahí no va a crecer mucho. Pero yo sé, la gente muy 21, la gente muy grande también se ve rara. En mujer sí. No, en hombre también. Ahí iban marchando, hoy vi el desfile en los videos. Y el pobre bicho así saltaba la gran vara y la mara lo veía. Si eres grande y no te cuidas tu cuerpo, te ves deforme. Bien raro, se veía ese bicho como que era Frankenstein. Y por ejemplo, mi hijo, él era bien, todo grande, pero todo como un poco rellenito. Pero ahí que entró a la pubertad, se puso a hacer ejercicio. Está más delgado. Ahora está más delgado y no se ve tan deforme. ¿Eh? Sí. Lo único que en los buses, él tiene que ir en un asiento solo para él, porque él se siente así cruzado. Es que las patas no le caben. ¿Tan alto? Sí, es que es alto, 1.82 y David 1.71. Y el zapato usa el Nike. No estoy dando mucho detalle de tamaño. Estoy dando el último número, 13, sello 13. Tan grande. Así, ve. Duerme parado y no se cae, bo. Sí, imagínese. ¿Cuántos años tiene? ¿Y yo el mío qué? Ya va. ¿Cuántos años tiene? Sí, el mío usa 8.5 de zapato. Más grande, hombre, ya que... para hombre, no para niño. No, ya. Es sí, para hombre. Cuesta darle, y viera él, mire esto de aquí de las pantorrillas. Es que son, yo no sé por qué. No sé si es. Aquí porque
No sé si es que tiene que ver con la familia o es la alimentación de hoy en día. Porque hay unos que también, las nuevas generaciones, hay otros que no son tan grandes. También hay otros que padecen de tiroides. También eso puede ser una enfermedad. Porque a veces los hace crecer o los hace engordarse. O crecen o se engordan. Yo me engordé. Miren, ahí viene Arno Chucho Negro, miren. Hola, José. Oiga, José, se burlan de usted. Anda como Terminator, como en tiempos de hambre, dice, mire. Oh, buenos días, ¿cómo está? ¿La vas a dejar en esta mesa o la vas a pasar? Ah, sí, pero hay que consolidarla ya toda. Con tu derecho. Es Arnold, Jorge. También la otra grada donde está José atrás, donde está Arnold. Pero después la van a, hay que ordenarla también, José. Con Arnold Chucho Negro. José. ¿Tienen algún saludo, algún mensaje para alguien? ¿Vos, David, para alguna tiniebla, para algún tu hijo? Para alguien no, y ella, esperando sus mensajes. Sí, alguien que esté esperando, que alguien que dijo, al fin me saludó. Saludos pues para... Ay, o sea, a la fuerza tampoco. No, no, ya no, a la fuerza no, a la fuerza no. La dueña de mis 20 hijos. Ay, ¿la dueña de qué? Hijos, dice. Oh, yo pensé que de mis 20 hijos. Grosero, ¿eh? Ay, la dueña de mi cheque, dije, no le ha de dar ni un peso. No le ha de dar ni un peso a la pobre mujer. ¿Y esta, Henry? ¿Será que la hay una no hay una María? Es que estas son bayolas. Entonces, si vienen bayolas de 6, Jocelyn, si vienen bayolas de 6, vamos a ponerlas de este lado. La mitad de la mesa hasta aquí. Y si viene la pensi de 6, se va a llenar aquí y se va a poner abajo la grada. Okay. Y de la de 4 va a ser de este lado. Toda la de 4. Uh-huh. Pulgadas aquí. Entonces la de 6 vamos a tratar de llenar arriba y abajo, pero bayolas y pensis. Que se distingan. Hoy hay que retener aquella de allá atrás. No revuelta. No revolvida. No revolvida. ¿Quién más va a mandar algún mensaje? No revuelta. Den un mensaje a la nación. ¿Tienen algún mensaje para Bukele? Sí. Ah, aquí le vamos a mandar a Robocop. Ey, hay que preguntarle a Bukele si necesita uno que para que vaya manejando las tanquetas nuevas que hay, está Robocop. Guardaespaldas. Ajá, un guardaespaldas. Este José tiene unas patadas como que son de las Chipman. ¡Chia! No, y brincando ni lo van a hallar, es para ellos en Monterrey. No es nada, Monterrey Jack. De los Chip and Day, Chip and Day. Sí. Miren, miren. Un saludo ahí para el señor presidente Bukele. Ay, ni lo va a ver nunca. Debe estar hablando. Era una broma, José, no lo va a ver. Sí lo va a ver. No somos tan importantes como para que los vea. Ah, no se crea. A veces de los que menos esperan. Hoy la otra. Sí, es verdad. Dándole carreta a Robocop. No, no, es que no hay que ser negativo, va. No, hombre. ¿Qué sabemos? Bien, ¿sabes? Que vea que por culpa de los que estaban antes estamos aquí esclavizados. Estamos entre medio de tantas flores aquí. Hay una ya marchita, va, pero. Hay unas que ya. Hay unas que ya. Intentan salir, pero siempre. Quedan en botón. David, quedan en botón como una que cuando las abonas mucho y del botón ya se cae, no se abre nunca. Pasan amarillas de una vez. Groserilla. Miren, desde estoy grabando con el dron, ya se fijaron los suscriptores quizás. Se ven las alturas, ¿no? Uh-huh, en las alturas de. Miren, aquí estamos con las hormiguitas trabajando. Les cuento que alguien por allí dijo que iba a traer dulce de atado para hacer este ayote en miel. Y hasta hoy. Yo no fui. ¿Quién fue? ¿Quién dijo que iba a traer? Por ahí. Yo dije. ¿Y está grabado? No está grabado. Lastimosamente no. ¿Y quién fue? ¿Yo? ¿Ah? Yo no dije. Allí alguien que no quiero mirar. Yo. Ah, uno de cuadriculados era. No sé mencionar. No, traigamos, dije yo. No dije voy a traer. Ella asumió que vos lo ibas a traer. Óigalo. Qué barbaridad. No, pero mejor porque a mí no me gusta. Lo traemos, dije yo. Pero de esas cajitas
aquí la cafecita. ¿Cuál es esa? La Cinderella. Ajá. No. Sí, esa es la Cinderella, sí. Cinderella. Cinderella se llama. Sí, esa, Cenicienta, papi. Sí. Pero no es la naranjada, es la no, otra. La que es la... No, es que la naranjada tiene otro nombre. Ya iría mi sentimiento. Hoy anda a traerle un 7-Eleven, un dulce de atado. ¿Qué le dio sentimiento? Jocelyn, pero se puede hacer con azúcar morena. No, pero no queda igual. No. Ey, pero al dulce de atado no venden en el Giant. No. No, solo en tienda hispana. Es que en esta zona no vas a hallar. Peor aquí, vos, viejo, la gente gringa ricachona vive, ¿qué saben de eso? Si vas a un Giant o un Target allá cerca de la casa, ya hay un espacio para... Sí. Y eso sí. ¿Tortillas charras? No hay. ¿Cuáles son esas? Las tostadas. Una que tienen una charra así, ¿ves? Ah. De veras no hay de eso aquí. No, porque como es más de aquí, más de cachar. Más gringo. ¿A dónde no hay de eso? Aquí en esta área. ¿En el mercado de aquí? ¿Aquí en McLean? No, no hay charra. No, solo no charrudos. No hay charra, bien. Sí, aquí no hay mucho latino. Entonces por eso no venden esas cosas. Aquí solo hay gringos. Gringos, aquí solo le venden frijoles enlatados. Solo hay gringos, sí, miren. Ellos ni las conocen, o sea, no se venden. No. ¿Por qué no las han probado? Esperen que las prueben. Ay. Sí, yo fuimos a buscar y no. Ahí va a ver cuando estos gringos aprueben esas charras. Solo encharrados van a pasar. No, es que ellos siento yo de que la comida que tiene mucho sabor latino no se la comen mucho, tiene que ser como insípida. Y les gusta, pero ellos en su menú no hacen esa. No. No se complican, ellos cosa comida simple comen, así lo más simple posible. Ay, sí. Un sándwich a cada rato, a ellos no les aburre eso. Sí, un sándwich. Sándwich frisado. ¿Sí? Ellos así solo de sándwich. Recuerdo que yo traje por bastante tiempo en una construcción de casa. Y el supervisor ahora el lonche para McDonald's, ¿sí? Ya ve, unas hamburguitas así, y eso era todo lo que comía. ¿Y todos los días? Todos los días, eso era. Ay, no. Imagínese. Ey, aburre, si eso aburre, la verdad. Sí, y no para... tiene ni gran sabor, ¿verdad? Ah, pero para ellos ya eso era la comida. Con una vez que comió. Yo dije que ese vato no, nada de fuerza. No se miraba así gordo, pues. No, y como que esa. Si baja, a veces un ejemplo porque es chiquitilla, sí. O si no, una ensalada del maltón ahí está todo. Pero José, también comer mucha comida chatarra no le da como energía a uno, siento yo. Sí, que no tiene vitaminas en el cuerpo, porque eso es chatarra, pues. Esa es grasa saturada nada más. Es verdad. Entonces no tiene uno fuerza. Y por eso pasan así, pero creen, ah, es que con no sueño, todos anémicos. Mamá no come frijoles. Ajá, para que bombarteen en la noche. No. Ni usted tampoco. No, yo como frijoles. Ay. ¿Le cree usted que come? A la Jocelyn no le gustan, dice, los pela. No, los frijoles no, es la comida favorita. No, como no, a mí me gustan los frijoles. No, usted me ha dicho que cuando come frijoles se pone muy negrita. Sí, así estaba diciendo. Me da dolor por el colon. Por lo menos. Ah, pero tiene bastante hierro. Sí. David, ¿vos comés frijoles? ¿Y usted, dice? No, la Lice no come frijoles porque dice que la ponen negra. No, yo sí, frito, a mí me gusta. No me acuerdo quién me dijo que no comía frijoles. Yo como, en mi casa no faltan, siempre hay. Yo como, pero unas dos veces a la silla, al mes, no me sirve. ¿Pero es porque no le gusta? No, sí me gusta. A mí no mucho. Bueno, en mi casa no faltan, aunque yo casi no como en la casa. Pero fíjese que a mí me gustan más en pupusas. O en otra clase de comida, pero como que comerlos así solos, bueno, con queso y no, crema, mira, así. Licuados y con tortillas recién hechas. No, y otra la mejor. Con unos frijolitos, con un huevito ahí picado. También recién cocidos, men, esa sopita. A José le gustan los frijoles del último saco. Mira, es como que haga, es tipo, ay, sí, un montón de gluten comiendo, un montón de gluten. Mira, yo cuando hago frijoles licuados que los voy a freír, yo le echo cebolla, le echo la mitad de un chile verde y le echo consomé de repiera. Qué rico el sabor que agarra. Los frijoles que sepan a frijoles, no a consomé.
Sí, ese es el problema, que mucha gente usa el consomé para darle sabor. Y el consomé es malísimo, Jocelyn. Es malo, pero le da un sabor. Yo le quemo, pero mire, pero si usted le quema bastante cebolla quemadita y después se la licúa y lo echa, le agarra sabor. No, yo así cruda se la licúo ahí mismo. No, pues fríala, sí, fríala. Usted tiene que freír la cebolla, Jocelyn, saca la cebolla, el sabor ya quedó en el aceite y tiene lo que... Ajá. Porque la cebolla porque suelta el sabor. Es de mal gusto que le salga la cebolla frita, es fea. Ay, a mí no, me da asco eso, vos. Yo ni le quemo ni le... Ella cruda se la muele, vos. Cruda la muelo con los frijoles. Sí, pero siempre le quedan como hilos así. Sí. No queda, fíjese. Si le das una media licuada, tal vez. O sea, la licuadora ya no le sirve. Si lo hace bien licuadito, es mentira que le va a quedar, no le queda. Ahí gane usted, porque ya veo. No, pero yo lo hago como dice David, porque mi abuela así me enseñó, quemar bien la cebolla, licuársela y volverlos a echar así en la cebolla, en el aceite que soltó el sabor. Viera qué rico queda. Queda bien rico porque a mí... Yo no sabía, bueno, yo no lo hacía así, yo medio la freía y echaba los frijoles mezclados. Y él, como no le gustan, y me decía, ay no, porque le deja la cebolla, que no sé qué. Ajá. Ya lo hice como él dice y bien rico. A mí no, yo detesto estar comiendo frijoles y que me salga un pedazo de cebolla, yo lo vomito ahí nomás. Yo igual, a mí me gusta la cebolla, pero los frijoles... ¡Guácala! No lo soporto. Y había alguien que lo hacía así allá en mi My Country y me daba, y cuando yo le vi los dolores, yo pensaba que no estaba molido el frijol bien. ¡Qué madre, los pedazos de cebolla eran! Y estaba expulgando y lo hacía para un lado. Ni comía por estar expulgando los frijoles. Pero cuando le echan tanta cebolla. Y en una cabeza, le echa, una cebolla entera le echaban. Entonces yo le tenía que estar así. Me decía mi abuela, ay Dios, de aquí que termines a comer, voy a expulgar los frijoles que te pusiste. Ay, es como comer frijoles licuados con pescado frito y tortilla tostada. Pero usted tiene que licuar, fría el pescado y lo licúa con los frijoles. Ustedes hambre tienen, fíjense. Ya no sería. Yo creo que hambre tienen esta gente. ¿Ya desayunaste, David? Ya me eché un matanillo, ¿eh? ¿Un taco? Bueno, pues gente, volvemos con otro video ya cuando vengan las plantas. Ya cuando vengan las nuevas flores. Tenemos que ir a arreglar aquel lado para poner los crotos. ¿O allá? Sí. O aquí, o no sé dónde, pero hay que poner crotos. Así que nos vemos, gente, en otro video. Cuídense. Bendiciones.